Vamos a hacer garbanzos con espinacas. Los garbanzos hay que remojarlos previamente la noche antes, dejarlos en agua y escurrirlos para hacerlos. Hemos utilizado 3/4 de kilo de garbanzo y los cu cubrimos con agua y lo vamos a poner en la olla express durante 20 minutos a partir de que hierva. Lo ponemos al fuego. Mientras tanto, vamos a poner 5 dientes de ajo con aceite. Los vamos a dorar y los sacamos enteros. Mientras doramos los ajitos, así enteros, vamos a cortar una pulguita o trocito de pan que tengamos del día anterior en trocitos que lo vamos a freír también. Doramos un poquito los ajos para que el aceite tome el sabor del ajo. A ver, sacamos los ajos a este vaso y freímos el pan. También hasta que se quede doradito. Esto es simplemente vuelta y vuelta porque el pan se hace enseguida. Y ahora lo pondremos también en el vaso. Vale, ahora este aceite lo vamos a reservar para después poner el pimentón y añadírselo a los garbanzos. Vamos a poner en el vaso una cucharadita de comino. Bueno, aquí tenemos ya los garbanzos cocidos. Vamos a colar el caldo. Lo dejamos aquí apartado el caldo. Y aquí tenemos el vaso con el comino y el pan frito. Vamos a ponerle caldo, vamos a pasarlo. Con la mini pimer. El que sobra se lo ponemos aquí porque ahora le pondremos este caldito también. Y vamos a pasar esto con la mini pimer. Vamos a ponérselo a los garbanzos. Le vamos a poner las espinacas por encima. Como las espinacas sueltan agua hasta que no se las hemos echado descongeladas, perdón, congeladas, porque ahora enseguida que se caliente se van a deshacer. Como la espinaca suelta agua, no le agregamos más caldo. Si hiciera falta, le agregamos más. Y ahora en el mismo aceite vamos a calentarlo un poquito y ponemos el pimentón. No muy caliente para que no se queme. Una cucharadita de pimentón. Esto está enseguida. Enseguida que se caliente un poquito el pimentón. Porque si lo dejamos que se caliente mucho, amarga. Añadimos el pimentón. Bueno, aquí ya tenemos todo, vamos a agregarle la cucharadita de sal. Lleva el pimentón, las espinacas que se van a deshacer enseguida y todo lo que teníamos en el vaso, que era el caldo de los garbanzos, con el comino, los ajos y el pan frito. Lo dejamos un ratito así a fuego lento, que se cueza, la espinaca soltará agua, con lo cual si... No creo que necesite más agua. Si necesita más agua, le agregamos más agua.
Y lo dejaremos pues como un cuarto de hora, 20 minutos, que tome el sabor. Pero el garbanzo ya está hecho.